acompañando nuestra segunda sesión del Club de Herramientas para Emprendedores, herramientas de redes sociales para emprendedores. En esta clase, como les contábamos, vamos a ver lo que es todo el tema de potenciar nuestra marca mediante la gratitud que tenemos en nuestra internet y todo el medio digital. ¿Ya? Como siempre, recordarles que cualquier cosita por el chat, vamos a estar respondiendo todas sus consultas, cualquiera que vaya saliendo por intermedio, cualquier feedback es bienvenido, nos sirve para ir nutriendo mejor, y audios y videos apagados. Cualquier cosita, si quieren ya conversar un poquito más, nos piden ahí por interno, porque igual somos más poquitos, así que podemos ahí dar la oportunidad de conversar mejor. Voy a comenzar a compartir la pantalla. A ver, ahí. Voy a dejar el chat a mano. No sé si pueda, no, parece que no. No, Priscila, pero nosotros les vamos contando si es que sale alguna cosa, alguna pregunta. O si no, como siempre, pueden abrir el micrófono y pedir la palabra también. Claro, también. Sí, no puedo ver el chat. Esta es como mi parte preferida. No puedo verlo. Ya. Ya, chiquillos, le contábamos. Hoy día nuestro club de herramientas digitales para emprender. Vamos a comenzar con las redes sociales, ver algunas estrategias y trucos de posicionamiento, ¿ya? Esto es la idea de que podamos utilizar lo que son las redes sociales, que son tanto para poder divertirse, pero también como una herramienta de trabajo y como un potencial bueno para nuestro, como un marketing, para nuestra marca, ¿ya? Comenzando con un poco a hablar de los beneficios que tienen las redes sociales, ¿ya? En esto podemos destacar tres grandes puntos, pero que en realidad son un montón de características más, que dice la imagen y la comunicación, ¿ya? Obviamente, las redes nos permiten publicar información relevante y precisa sobre el negocio que tenemos, informar a la audiencia sobre eventos, promociones actuales y presentar la marca de la mejor manera posible. Esto también tiene que ver con un poco... muchas veces trabajamos nuestro logo, nuestra marca final, la identidad de nuestra empresa, pero esto va a ir mutando también, ¿ya? En las redes sociales, como es un, como generan un patrón, un feedback que está en constante desarrollo y cambios, también nuestra marca se va a ver afectada con esos cambios. Entonces muchas veces nos vamos sumando como lo que está de moda, y así nuestra marca también moldea su personalidad. Y eso nos sirve mucho en las redes sociales porque obviamente algo que está pegando, algo que se está viendo mucho, va a llamar la atención y también de nuestro público objetivo que ya lo vamos a tener trabajados. Obviamente también el tema de la comunicación que mejora mucho el nivel de acceso. Obviamente no es lo mismo tener un puesto de un local en una avenida, en un mall, que tener también una tienda virtual, una tienda que puede llegar a cualquier parte de, bueno, del mundo, en realidad, en esta altura. ¿Ya? Siguiendo por la accesibilidad, gracias a los filtros de búsqueda, se puede ampliar la red de clientes, socios, empleados, inversores u otros. Además, se intensifica la fidelización del cliente. Esto es lo que hablábamos un poco de que podemos focalizar muy bien los grupos a los que nos queremos enfocar. ¿Ya? Y esto tiene que ver con las redes también, porque obviamente si estamos buscando un público juvenil, no nos vamos a ir 100% por Facebook, quizás, que es un medio que ya está más hecho para gente un poco más adulta y para otro tipo de contenido, ¿ya? Ahí quizás nos vamos a enfocar en otras redes que están más populares, que puede ser desde Instagram hasta TikTok, que ahí ya pueden ir variando. Obviamente la fidelización del cliente es mucho mejor, nuestras redes tienen un impacto positivo, si vamos respondiendo constantemente, a nadie nos gusta esa tienda que deja un comentario y nos responde 3 semanas después que no tenía el producto. Así que es mejor, esos temas van dejando una mejor calificación de nuestra empresa, ¿cierto? La gente se pasa la voz, empieza a comentar, a darle el dato a los amigos, ahí... Que el servicio es bueno, entonces ahí nuestro público empieza a crecer hacia las redes. Y finalmente tenemos la comercialización, lo que hablábamos obviamente de tener un producto quizá en un inicio, esto establecido va a ir mutando gracias a las redes. Ya acá vamos a tener una publicidad digital que van a hacer nuevos canales de marketing, tales como sean ahora, sobre todo ahora con el tema de la pandemia que llegó a darnos un golpe a todo lo que llevábamos en la vida y nos dijo,
enfóquese en lo que pueden entregar desde la distancia, y desde ahí llegaron desde los seminarios web a más eventos que fueron en línea, muchos otros servicios se fueron mutando. Y hablando de eso, vamos a ver acá un ejemplo pequeñito. A veces pierdo, ahí sí. Acá tenemos un ejemplo que es de Starbucks, que bueno, acá trabajaron ellos, acá hicimos un pequeño repaso con lo que hablábamos la sesión pasada, de cómo trabajar nuestra marca, nuestro logotipo en este caso, cómo fue mutando esto a través de los años. Y finalmente ya su logo establecido, su marca que todos la conocemos, y su producto que en realidad más que el café es el servicio. Claro, uno dice el Starbucks, no es como que me voy a tomar el Starbucks en mi cama acostado y me subió el posicionamiento o algo, no. El Starbucks era como salir con los amigos a tomarte algo en Starbucks o estar en el, no sé, en el aeropuerto, ir al Starbucks. Es como un tema de, como muy similar a lo que hablábamos con Apple, de este, como un poco el estatus, ¿ya? Entonces no era tanto el café el producto que vendían, pero llegó la pandemia y todo el mundo se paralizó. Volveremos pronto, dijeron. Y nos tuvimos que quedar en casa, todos se quedaron en casa. Pero ¿qué pasa si ellos cierran y todas las tiendas cierran, así como lo hicieron la mayoría, por no decirlo todas, en un comienzo? Tuvieron que reinventarse. Entonces comenzaron a hacer algo que hacían, que quizás no era su fuerte, el vender productos para la casa, pero les dieron un potencial nuevo, que ya no era llévate este granito de café y tómatelo en la casa, sino que llévate toda la experiencia. Hay muchas veces que vendían el vasito como con tu nombre, habían unas tarjetitas como de clientes VIP, que bueno, en realidad tenías como que te llegaban las cosas con envío gratis. Comenzaron a darle este potencial de obviamente de ser cliente Starbucks, que podías hacerlo en tu casa, pero teniendo todavía este estatus de Starbucks en general. Y ahí vemos cómo ellos utilizaron las redes de una manera efectiva. Ya, nuestro producto fue mutando a las circunstancias y también a lo que se estaba generando en las redes. Pero ahora nos preguntamos, ok, ya tengo mi marca, ya tengo creado todo esto, ya entendimos todo lo que nos dijo Karen en la sesión anterior, ¿y qué hago ahora? Entonces, acá es donde uno empieza y dice, ya, me voy a hacer todas. Todas las redes, voy a ingresar a cualquiera, donde mejor me vean, mientras más sean mejor, pero en realidad no es tan así, ¿ya? Las redes nos ofrecen un sinfín de posibilidades de medios, tenemos desde los más conocidos que son Facebook, Instagram, bueno, ahí está Twitter, no sé qué más veo por acá, Pinterest, YouTube, Google, WhatsApp, un sinfín, pero nos preguntamos entonces, ¿cuál? ¿Cuál es para mí? ¿Cuál me sirve? Y esto va a depender mucho de la naturaleza de nuestro comercio, va a depender de qué estamos ofreciendo, de qué estamos vendiendo, qué es lo que queremos que la gente reciba finalmente. Dice, la naturaleza de tu negocio será decisiva para su comercialización. Una vez que conocemos qué es lo que nosotros queremos vender y a qué público queremos llegar, cuál es nuestro foco, vamos a saber qué redes son para nosotros. Y acá tenemos algunas de las más conocidas, como le hablaba desde Instagram, que es una plataforma ideal para vender productos, ¿sí? Se utiliza mucho para vender productos, pero también tiene un gran beneficio visual, ¿ya? La fotografía fue lo que más pegó. Recuerden que, por ejemplo, cuando estaba Facebook, en un comienzo, era casi puro estado, era como un diario, Facebook. Era un diario donde uno publicaba algunas fotitos, pero publicaba más contenido como escrito, y cuando llegó Instagram fue como fotos, era publicar fotos. Entonces ya comenzó a tener un fuerte, no sé cómo llamarlo, una fuerte posición en las redes, que la gente comenzó a tomar mejores fotos, a intentar tener mejores celulares, mejores cámaras, para potenciar también lo que eran, primero como ellos mismos, pero luego se utilizó mucho para las marcas, para que pudieran posicionar sus productos, ¿ya? Por eso es que se dice que está más orientado como a los artistas, a los diseñadores, pero en realidad hoy en día uno ve un sinfín de comercios, de toda índole que pueden utilizar esta red
si es que saben manejarla correctamente, obviamente. Luego tenemos Facebook, el clásico de toda la vida, que está más orientado, así como por ahí dijo en algún tiempo su creador, que quería que fuera como un diario. Está más orientado a publicar artículos, noticias, a responder comentarios, pedidos de cliente. Es un tema más específico. Ya esto es para cuando, no sé, por ejemplo, quizás Mercurio. Quizás también sirve mucho para las tiendas que no tienen tanto feedback o no tienen muy establecida su imagen, su marca, que solamente quieren poder vender sin tener tanto esta posición bien elaborada, tal vez con la imagen, en las redes. Ya. A ver. Disculpa, Priscila, ¿puedo agregar algo? Agregue todo lo que usted quiera. No, quería agregar también lo interesante que tú hablabas del público objetivo. También es interesante justamente que estas redes sociales también son para público objetivo específico. Entonces, el público objetivo de TikTok, por ejemplo, no es el mismo público objetivo de Instagram o el de Facebook. Y es bien interesante definir ese punto antes de ponerse a utilizar cualquiera. Porque claro, Instagram es muy tentador porque es muy interesante visualmente. Pero, por ejemplo, Instagram no lo usa la gente más mayor, ¿cierto? Lo usa Facebook. Entonces, si uno ya se va dando cuenta que efectivamente uno en la vida diaria puede usar Instagram porque le llama la atención como usuario, pero si justamente no es parte del público objetivo, habría que, en ese caso, potenciar otro de las redes sociales. Eso no más. Claro. Sí, eso es lo que hablábamos en un comienzo, de saber cómo, cuál es nuestro negocio, cuál es nuestro producto y para quién está enfocado. Por eso es que lo que hablaba Karen en nuestra primera clase, identificar estos patrones es súper necesario para la hora de poder comercializar algo que estamos vendiendo. Esto pasa mucho como cuando uno es muy ambicioso y quiere que todo el mundo tenga lo suyo, que todo el mundo adquiera lo suyo, pero lamentablemente los comercios se focalizan y por eso trabajan mucho con datos analíticos, que vamos a ver más adelante, y es necesario tener ese feedback y tener ese conocimiento de cuál es nuestro público objetivo. ¿Quiénes nos sirve más? Hoy en día, bueno, Instagram es una de las redes más grandes, pero claro, como dice Karen, si el público es más mayor, si estamos vendiendo algo que donde nuestro público no llega a Instagram, quizá, ¿ya? Entonces, no podemos tener una red ahí porque no nos va a servir, ¿ya? Y así con la mayoría de las redes. Luego tenemos YouTube, que viene es una plataforma que nosotros conocemos para subir contenido, pero en un momento se utilizó mucho para las reseñas, los bloggers, tutoriales en video. Yo creo que es una herramienta mucho que se complementa, ¿ya? Que se puede, por ejemplo, artistas que hacen, no sé, diseñadores de moda, que quieren subir tutoriales de cómo realizar un patrón, quizá un artista manual, de manualidades, que quiere subir ahí cómo hace su proyecto. Creo que un buen complemento como red, pero también hay que saber utilizarla y saber qué contenido vamos a subir a esta red, ¿ya? Así como nosotros subimos las charlas. Y luego tenemos Spotify, que también es una red que lo utilizan mayormente los artistas, de creadores de contenido, desde, obviamente, como conocemos, los cantantes, los músicos, distintos músicos. Pero también se ha posicionado harto, sobre todo con la cuarentena, los podcasts, las entrevistas, todo este tipo radial fue teniendo un impacto mayor. Ya, vamos a ver. Luego vienen dos redes que son un poco necesarias, pero que yo creo que la gente no sabe muy bien utilizarla. Ya que una es Twitter. Twitter es una red que es muy formal, se podría decir, una red muy enfocada como a un público. Por ejemplo, cuando uno quiere ir a reclamar algo a BTR, va al Twitter, al servicio cliente, porque sabe que por lo menos ahí va, se descarga. Es como una red de descarga un poco. Entonces también tiene un perfil muy establecido para otro tipo de público, un público que quizás es más crítico, un público que quizás necesita otro tipo de contenido. Ya acá, por ejemplo, tenemos una imagen de Apple, que como hablábamos en la clase anterior, Apple, por ejemplo, en su Instagram,
tiene solamente imágenes, tiene solamente fotos de que está publicitando su último celular, entonces realza el potencial de la cámara. Entonces son todo fotos. Pero ¿qué pasa en Twitter? Uno entra a Twitter y dice, pucha, voy a ver fotos, ya la estoy viendo en Instagram. Y no es así. Ellos complementaron muy bien esta red porque en realidad... Oh. Espérenme un minutito. Ya. Se me quedó... Ahí sí, gracias. Entonces, esta red acá en esta plataforma lo que hizo es que le dio realce a sus celulares, que son los iPhone, pero con el servicio de seguridad. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a subir una campaña, que en realidad son puras imágenes oscuras, negras, que dan información sobre su sistema de seguridad, cómo hacen la encriptación a los celulares, cómo manejan ellos la seguridad. Y a ti te hace sentir confiado. Eso te da como una seguridad distinta, podríamos decir. Entonces también es otra red para otro público. Y finalmente tenemos Google. No, en realidad quedan más. Google, que es una red que ayuda harto al posicionamiento. Google en realidad es nuestra plataforma base. ¿Ya? Google, todos cuando decimos algo, quiero saber de algo, quiero saber de una tienda, ¿estará abierto el mall a esta hora? ¿Estará abierto esto? Vamos a Google. Como que es lo primero que hacemos. A ver si Google responde, claro, responde todas nuestras consultas de la vida. Googlealo. Pica la garganta, googlealo. Entonces, es como nuestra red general. Entonces, también es muy importante, muchas veces se la saltan y tienen que entender que Google trabaja con unos filtros de búsqueda muy, muy exactos y muy grandes. Entonces, de repente, cuando vamos a buscar, no sé, pancito Antofagasta, rápidamente nos van a ir posicionando las que más tienen visita, las redes que mejor feedback tienen. Tiene un filtro de búsqueda muy, muy potente, ¿ya? Y si hacemos, obviamente, nuestro perfil en Google, por ejemplo, si tenemos una tienda física y queremos que la gente sepa en qué comuna, ciudad estamos, en qué horario atendemos, es lo mejor para ir estableciendo y así la gente llega más rápido a nosotros. Como cuando buscamos, no sé, queremos comprar un gorro en Antofagasta y rápidamente te aparecen todas las tiendas que tienen. Claro. Entonces, yo creo que es una red que hay que saber también utilizar, pero que puede potenciar harto nuestro comercio. Y luego tenemos finalmente, hay otras tantas, pero la que más está potenciando hoy en día es TikTok. Y realmente siento que no es una red que todavía se posiciona para el comercio en sí, pero sí es una red que ayuda a levantar comercio. ¿Y esto cómo? Con los influencers. Tienen mucho, hay varias marcas, creo que por ahí Fanta, me acuerdo, no sé si Fanta, estas bebidas medias dulces, que claro, su publicidad la hicieron con un TikTok. Entonces, bueno, ahí no sé si contactaron a dos TikTokers que grabaron una publicidad y gracias a ello tienen tal vez todo el público que están adquiriendo en Instagram, en todas las otras redes, pero más el de TikTok, que es una red que tal vez acá ha llegado un poco lento, pero a lo alrededor del mundo tiene mucho, mucho realce. Entonces, si ya... Dígame, alguien me habla. Sí, era una pregunta que, claro, por referente al TikTok o a las redes sociales, en realidad las nuevas que van saliendo, ¿como cuánto tiempo de retraso tienen de llegada a Chile? Harto, en Chile, de hecho acá todavía seguimos con Facebook y no sé, por ejemplo, Estados Unidos ya casi ni se ve el Facebook. Yo creo que varios años, yo creo que no sé exactamente la cantidad de años así exactos, pero es notable. De hecho, hace unos años atrás Snapchat era algo que se usó mucho y acá no llegó tan fuerte. Para Asia se utiliza no el WhatsApp, es el KakaoTalk. Y así hay muchas redes que fueron pegando. Obviamente por continente y por sectores pegan mucho más fuerte unas que otras. Por ejemplo, para... si Roberto dice ahí Snapchat, sigue siendo muy famoso en Estados Unidos, sí, es verdad.
así como el dolor que yo siempre tengo en mi corazón es Amazon, porque yo veo, uno ve siempre que todo compran por Amazon, así la vida lo compran por Amazon, y acá tenemos como el filtro de Amazon súper establecido, así como, no, esto no llega a tu país, esto tampoco, entonces, una vez que, acá, bueno, es un tema más técnico, pero por temas de servidores, no pudieron sentar bien Amazon aquí en Chile. Ya, igual es como medio frustrante. Podría decir, ya, entonces hay que mirar a Estados Unidos o a Europa para adelantarse, pero uno puede hacer toda esa maquinaria en esa plataforma, pero acá no pega. La ver poca gente. Claro, claro. Por eso también hay que saber utilizarlas. Por ejemplo, yo creo que las redes, bueno, las que más se han tirado con TikTok son empresas grandes, que están haciendo publicidad y que obviamente llegan a distintas partes del mundo. Entonces les sirve un TikToker que tiene millones de seguidores, que además es un contenido entretenido, que pasa rápido, que intentó Instagram hacer lo mismo, pero ahí le quedó nomás. Pero entonces hay que saber utilizarlas, las redes, ¿ya? Y seguimos. Acá lo que hablábamos con no intentar jugar con todas las plataformas. Esto es muy importante, lo dijo Karen hace un rato atrás, lo venimos diciendo en la clase pasada, uno muchas veces como que quiere estar en todas, así, ¿no? Así, mientras más mejor, porque ahí caso cliente por todas partes. Pero lamentablemente no somos robots. Normalmente cuando estamos emprendiendo nos hacemos nosotros cargo de nuestras redes, entonces es muy agotante. Ya es agotante mantener una sola red con un buen feedback. Si es el problema, podemos abarcar mucho, pero dicen por ahí que el que mucho abarca, poco aprieta. Así que mejor enfocarnos bien a lo que queremos, analizar bien nuestro público objetivo, y darle a ese público objetivo. Ya si luego comienza a crecer nuestro margen de clientes, si empiezan a necesitar de nosotros en otras redes, quizás vamos a enfocarnos y potenciar esto. Pero es importante tener claro eso. Y luego tenemos, bueno, la administración de las redes sociales. Acá también pueden haber un sinfín de tips, pero vamos a dar los más importantes, que son las decisiones de diseño. Pero ¿por qué es importante el diseño? Esto es lo que hablaba un poco de por qué las redes ayudan y también el flujo de estas redes. Entonces, cuando algo está pegando mucho, nuestro diseño también va a ir modificándose de acuerdo a lo que se está potenciando a lo largo del mundo, a lo largo de nuestro país. ¿Ya? Es importante que nuestra red en sí tenga toda la información necesaria. ¿Ya? Entonces, esto para evitar mucho que vaya dando vuelta mucho el contenido y la gente quede con mucha duda. Muchas veces nos pasa y se ve harto en los tatuadores, por ejemplo. Yo creo que se tiene que ver con un montón de marcas más o empresarios o distinto tipo de personas que se posicionan en las redes que, no sé, por ejemplo, te hacen 10.000 consultas para llegar a que no era lo que tú esperabas. Entonces, de repente, para evitar todo ese proceso que nos va ralentizando, es importante que todas esas cosas estén claras. Entonces, nosotros armamos nuestra red, ponemos quiénes somos, nuestro diseño ya está creado, entonces nuestra red, su portada, su imagen, las distintas gráficas van a estar ya con con un diseño unificado, ¿ya? Entonces, va a ser más fácil el reconocimiento de nuestras redes. Así también, por ejemplo, en Instagram pasa mucho que en esto, como historias destacadas, la gente de las marcas lo utiliza para dejar información que muchas veces es relevante y que sabemos que van a estar 50 personas en el chat preguntándote lo mismo. Entonces, no sé, por ejemplo, ¿qué día estamos atendiendo ahora con esto de la cuarentena? ¿Qué día hacemos entregas? ¿Cuánto se demora en estar listo el producto? Todas esas consultas nos sirven y eso es gracias a potenciar nuestras redes de forma efectiva. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, lo que hablábamos un poco de no ser tan complejo con lo que estamos entregando en las comunicaciones del diseño, de simplificar, saber que el contenido tiene que llegar rápido. Muchas veces uno ve por ahí un afiche enorme que tiene muchas letras chicas, entonces al final tú vas haciendo
scroll y es como, no voy a leer esto. ¿Sí? Entonces, el contenido tiene que ser preciso, tiene que ser directo, tiene que ser fácil. Ayer cuando hablamos le contó que estaba acá la tía Charo. Oh, ¿a quién? ¿Ahí? De hecho, yo quería decir algo sobre eso, justo el punto que estaba tomando. Que, pues, dígame. Una muy buena persona que se dedica a la estrategia y que habla del mismo tema como de la red social y como de posicionamiento. Una de las cosas que más me quedó grabada era que, por lo general, nosotros somos muy flojos. Entonces, si no nos llama algo la atención a la simple vista, bueno, como todo en general, que todo entra por la vista, nos va a costar mucho leer. Por lo tanto, cuando estamos escribiendo un texto en Facebook, por ejemplo, una publicación, o en Instagram, dentro del primer párrafo siempre tiene que ir, cuando estamos publicitando algo, un lugar, un evento, algo, el lugar, el día, el lugar, la fecha, la hora, en el mismo texto, porque el darle, leer más, ya eso es un trabajo más, y vamos a tener que ir y abrir otra ventana para leer la información completa. Por eso, claro, pasa mucho eso también cuando uno está haciendo scroll o de repente está en la fila de algo y ves algo interesante y dices, ¡oh, qué bacán, lo voy a leer! Y justo, no sé, pasa algo, apagaste el celular, volviste a encenderlo y ya no está la publicación, la perdiste. Bueno. Entonces, finalmente, si no tuviste esa entrega de información en las primeras líneas, en lo que el afiche te dijo así, en esos 5 segundos que lo viste, ya lo pierdes. Ya es se vuelve inútil. Muy bien lo que dice Katy. Muchas gracias. Y eso también se puede mezclar con lo que hablábamos en la clase pasada sobre el impacto de los colores o cómo hay estudios sobre la forma en la que ciertos colores, las personas lo relacionamos con algo. Claro. Como aprovechar ese... Los colores, el diseño... ¿Cómo también le estoy vendiendo el producto? Por ejemplo, no sé, yo voy a decir un ejemplo, a lo mejor se narra muy tonto. Pero, por ejemplo, no sé, pues yo me meto a Instagram, a mí me gusta comprar muchas cosas pymes, pero, por ejemplo, el sistema operativo de mi celular es más antiguo y muchas tiendas como de venta de cosas utilizan otro tipo de tipografía ahora y no me aparece. No me aparece la información de no sé si a veces cuando no nos reconocen las letras, a mí me aparecen puros cuadritos, porque mi sistema operativo es más antiguo. Sí. Entonces, automáticamente yo dejo de ver eso porque no me estoy entendiendo lo que estoy queriendo ver. No sé si me lo están vendiendo, no sé si lo están publicitando, no sé si es una... Ahí está la razón. Entonces, sí. En ese sentido hay que tener mucho ojo con lo que estamos vendiendo. Claro, ahí, bueno, en el chat nos dice María Alejandra y Cata que les pasa lo mismo, po. O sea, es un súper buen punto para tener en consideración. Claro. Esto es lo que hablábamos también la clase pasada, de saber cómo, a quiénes nos estamos comunicando. Entonces, el lenguaje cambia, obviamente, no sé, por ejemplo, las redes que ocupan estas letras con otra tipografía, entonces va a otro público, que saben que tal vez su red está más actualizada, que saben que quizá pega más con el público que están buscando, pero finalmente si tu público es más, o vas a hablar, ¿no?, una forma muy coloquial, no vas a hablar con tantos iconos, con tantos emojis, entonces hay que ser más claro en lo que uno está comunicando, ¿ya? Y saber entregarlo bien. Es muy importante eso. Y también lo que decía Carlito, de utilizar bien los colores, utilizar bien, bueno, ahí lo que hablamos con las paletas de colores, las decisiones de diseño son súper importantes en las redes sociales porque todo entra por la vista, ¿ya? Entonces de repente... Hay que tener cuidado cuando... Claro. Todo. Bien, muy seguido, cansan. 1, 2, 3, está bien. Y bueno, luego seguimos con la estrategia de comunicación. Esto lo vamos a ver muy por encima, pero es muy, muy importante si reconocer una estrategia que no está sirviendo. Eso no sirve para toda la estrategia, no es un libro mágico que le sirvió a la empresa de allá y lo vamos a utilizar, lo vamos a tomar y a mí me va a funcionar, pero genial también. No, y esto es lo que mucho hace Chile. Pero no copiar en exactitud lo que están haciendo las demás, sino que ver cuál estrategia de comunicación nos sirve a nosotros, ¿ya? Dice, desarrolla una estrategia de comunicación sólida, teniendo en cuenta las características del canal elegido. Esto es importante porque no todas las redes funcionan igual, no todas tienen su propio filtro, todas tienen su propio,
no recuerdo la palabra en este minuto, pero lo vamos a ver más adelante, que va estableciendo cuál es el refresh que van teniendo, cuál es el público que más ve tu publicidad, a quiénes les llega primero ese anuncio, el algoritmo. Muy bien, muchas gracias. Y recuerda también establecer tiempos y periodo, esta palabra siempre me cuesta, periodicidad del contenido a compartir, ¿ya? Se dice mucho que, se dice que es un mito que hay que estar todo el día pegado a las redes sociales, escribiéndole a todas las personas o respondiendo a todas las publicaciones que son similares a las tuyas para ir teniendo como una mejor posición. Es importante tener el tiempo, pero tampoco que se nos vaya la vida en eso, ¿ya? Y finalmente el análisis de datos, que así vamos a ir viendo como qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal. Hay aplicaciones hoy en día que de celular que nos ayudan muy bien a esto. Facebook también tiene su propia, bueno, todas las plataformas creo que tienen su propia sección de análisis de datos, entonces puedes ver cómo a qué público está llegando, mujeres, hombres, de qué edad, niños. Entonces, ahí podemos ir teniendo un mejor feedback y sabiendo cómo ir moldeando nuestra estrategia de comunicación mediado a este análisis. Seguimos. Bueno, acá lo que decíamos, recuerda mantener vivas tus cuentas en las redes sociales. Esto es muy importante. Para quienes tenemos redes sociales múltiples, nos cuesta mucho porque te enfocas en una, de repente en una te está yendo muy bien. Entonces, le das a esa, le das y olvidas las otras redes sociales. Quizás tienes distintos emprendimientos, pues hay muchas personas que quizás tienen uno, dos, tres tipos de emprendimientos distintos o de contenido para redes distintos. Y de nuevo, el que mucho abarca, poco aprieta, empezamos a tener las botadas. Si tú las dejas muy inactivas, el algoritmo que tiene la red te empieza a olvidar también, entonces ya no muestra muy seguido tu contenido, le llega a ciertas personas, todo eso comienza a afectar a nuestras redes. Y acá vamos a ver algunos consejos y trucos, y acá yo voy a dejar a mi amiga, a mi compañera Katy, que nos vaya iluminando con su conocimiento de redes. ¿Le doy nomás? Sí, porque yo no estoy viendo el PPT tuyo porque tengo el mismo problema yo. Pero algunos, en realidad, por lo general, esto es como, la idea es que nunca se nos olviden esos tips súper básicos. Por ejemplo, cuando empezamos a hablar de los trucos y los consejos, la idea es que ya tengamos, por ejemplo, la primera clase de la semana pasada, ya la tengamos lista, que es el proceso de la creación de nuestra imagen, de todo nuestro diseño, y tengamos listo el nombre y toda la actividad que queremos, que queremos comenzar a difundir. La marca, las redes, todo. Es como ya tenemos como un énfasis. Ya podemos ir comenzando a aplicar, que por ejemplo sería a través de los... del estilo uniforme, a través de nuestro feed, estos ejemplos que se están mostrando acá, son feed de Instagram, feed es la pantalla de inicio, la imagen de inicio, el perfil, podríamos decirle, de cada uno, y, por ejemplo, el primero nos van a mostrar los tipos de estilo, más que todos los tres imágenes, que los estilos uniformes, cuando lo utilizamos, respetamos la paleta de colores, las fuentes, los estilos, los logos, y todo lo que la idea es mantener desde, respetando nuestro diseño inicial. Es para que todas nuestras redes sociales que hayamos generado, dos o tres, que puede ser las más plataformas dependiendo de su emprendimiento, sean de igual manera. Luego tenemos, a través de los mismos ejemplos, por ejemplo, en la segunda, como yo no estoy viendo, yo estoy en la imagen de... ¿Katy? ¿Escuchas? Sí, te escucho. Oye, pero si abres, esto es un paréntesis para ayudar a Katy, si abres desde el celular, ¿crees que puedas abrir desde el celular? Tengo el PPT acá al ladito, no hay ningún problema. Ah, ya, perfecto. Yo te voy apañando. Y que pegado por, es por eso, sí. A través de lo mismo, del segundo ejemplo, cuando ya tenemos aplicado, por ejemplo, en los tipos de estilo, que es cuando respetamos a través de las columnas, de las filas, o de publicaciones alternadas, vamos a ir viendo, generando
una actividad más interactiva a través de nuestras plataformas. Por ejemplo, lo que son estos ejemplos que tenemos acá, estos tres ejemplos de Instagram, a través de los mismos perfiles. El primero es de Mac, que no sé si se dan cuenta, que las tres primeras imágenes tienen colores relacionados, y las otras tres, colores muy relacionados. Colores predominantes, por así decirlo. El segundo ejemplo, a través del color, que es un Instagram, de, que por lo general personalmente yo lo utilizo mucho, y es a través de Haiku, que son textos a través de colores, dependiendo de la importancia y del significado que van teniendo los colores. Y el tercero, a través de la misma, del mismo feed, a través de un color único o de una imagen única, vamos a generar una gran imagen, que es el estilo puzzle que por lo general le llamamos. Después seguimos. Yo voy a agregar un poquito, Katy. Dale. Esto un poquito de entender cómo se van posicionando nuestras marcas. Acá ellos son súper inteligentes en utilizar un patrón, que es lo que hablábamos, de poder tener este estilo unificado, que cuando estés en un feed sin darte cuenta, haciendo scroll, sepas cuando solo veas la imagen de qué tienda es, ¿ya? Claro. Y esto es súper importante, porque por ejemplo acá Mac, ellos utilizan el tema de las filas, entonces, claro, ocupan el rojo, y ocuparon el rojo para distintas fotografías, pero el mismo tono de rojo, ¿ya? En el siguiente de arriba ocuparon este azul como medio grisáceo, y lo fueron combinando con distintas cosas, ¿ya? Entonces en uno eran los ojos, en otro era el fondo, lo fueron ocupando de forma de que se genere este patrón, que se va a repetir, que lo utilizan muy bien, pero que también vamos a ver inmediatamente qué es lo que están acá en un producto. Entonces rápidamente vemos qué producto es el que están potenciando ellos para vender. No es solamente porque quisieron poner acá un reloj de color azul, no. Ellos están vendiendo un maquillaje y el maquillaje lo potenciaron con ese color. Y en la siguiente... La aplicación van generando nuevo material para... Claro, el saber el vender. No es necesario poner ahí el clásico gráfico que con el labial y el precio al lado, no, ellos pusieron rápidamente qué es lo que hace ese labial, qué es lo que puede generar esa paleta de colores. Y así genera un mejor marketing. Es más rápido, tú dices, oh, qué bonito, yo quisiera tener eso. Quizás no se ve igual, pero ellos lograron potenciar mediante la gráfica y el color el producto. Y eso es muy importante. Claro. Bueno, Alejandra dice, ¿cómo logras eso? Hay que conocer muy bien... ¿cuál es nuestro público? Ellos saben que no es un público que está comprando quizás para revender, o quizás un público que está comprando para tener una colección de colores. No, es un público que busca realzar su imagen. Uno cuando busca comprar una paleta de maquillaje o algo, porque tú ves esa paleta aplicada o ves ese color y dices, se me vería, pero maravilloso. Yo quiero eso para mí, en mi corazón, en mi vida. Entonces, claro, lo ves ahí a la modelo y dices, qué bonito, o sea, yo quisiera verme así, y rápidamente ya no es quiero ese labial que está así, sino que yo quiero verme así. Es lo que hablamos. Te convence la primera imagen, te va a convencer a la segunda o a la tercera, que mantiene el mismo producto. ¿Cómo se logra el patrón en Instagram? Eso es muy fácil, hay que conocer, bueno, ahí ellos tienen ya trabajadas las gráficas y bueno, conocen de diseño, entonces saben cómo potenciar esto. Pero, por ejemplo, se puede ir subiendo de 3 en 3, de 3 hacia abajo, hay que ir conociendo cómo se va posicionando cada foto que vamos subiendo. Cata dice, si ya tengo una cuenta en Facebook, ¿puedo crear una nueva cuenta de mi emprendimiento que funcione de forma independiente, pero en Facebook? ¿Otra cuenta en Facebook? ¿Eso? Eso me quedó la duda. ¿Lo otro sería ¿quieres crearla en Facebook? Es una imagen de la página de Facebook para no perder la cantidad de base de datos. Claro, o puede, yo creo que también ir, que vaya mutando, o sea, esto que está pegando ahora y que yo les muestro, puede pegar de aquí a un año, a fin de año, pero no sabemos cuál es el nuevo patrón que se va a utilizar un año más, y no podemos estar tampoco borrando nuestra página cada vez que se nos va la idea y creando una nueva idea. Entonces yo creo que va a ir mutando con la evolución que está pasando en las redes sociales, y hay que saber ir al pie de lo que se está potenciando. ¿Ya? Lo que más hay que mantener y forjar a través de estos mismos como estilos, por así decirlo, es la creatividad que uno tiene con la marca y lo que uno quiere generar con esa propia marca.
Porque, por ejemplo, el tercero, de los tres ejemplos del tipo de estilo, que es el puzzle, es el feed fotografía de un Instagram de una astróloga. Y es una sola imagen que unifica a través de 12 láminas, lo que son los signos zodiacales, para llegar al mismo elemento. Me quedo como dando vuelta a la pregunta de Cata. Quizás yo no la entendí muy bien, pero creo que era eso. La Cata se desmute y no. Sí, preguntó que si ya tenía una cuenta de Facebook. Habla Nicole, por favor. Que si podía crear una que estuviera como que fuera parte de la de ella. Que fuera como una página. Sí, un poquito respondiendo a Alejandra, sí hay aplicaciones que hacen esto automático, hay muchas aplicaciones que ayudan, pero por ejemplo en este caso ella es diseñadora, la astróloga que hace esto, ¿es cierto, Katy? ¿Sí? Claro, ¿me confirma? Sí, ella es diseñadora. Entonces ella misma crea sus patrones y todos tienen que ver con fotografías de fondo, con los que une todos los signos, o pueden ser con colores. Entonces de repente el color en degradé, entonces, por ejemplo, personalmente cuando voy a verla, ya sé como que mi color es el último de la gama. Entonces como que, claro, como que yo sé que el que empieza en rojo, voy a terminar yo en amarillo porque soy Capricornio, entonces siempre termino al final. Entonces voy directamente a esa imagen. Hay otros que ocupan el feedback para tener más visita alternado. Entonces de repente te toca, no sé, esto pasa mucho con los signos, no sé si ustedes siguen, pero no sé, te juntan un Capricornio con un Aries y un Escorpio en una sola publicación. Entonces tú, ¿dónde estoy? No estoy en orden. Entonces tengo que ver todas las publicaciones y a la final les das visita a la persona. Aunque a la final igual te puede aburrir un poco, pero... Hay que saber qué estrategia mejor utilizar. Objetivo, eso es para un tipo de público objetivo. Claro. Por ejemplo, tú dices, en una publicación, unen a tres, puede ser, o sea, no son signos secundarios, por así decirlo, pero los tres van a compartir el mismo elemento y a través de ese mismo elemento los van a agrupar en una sola publicación. Como que hay que entender otra parte más allá. Y el ejemplo tres, que es una cosa que hay que tener muy bien claro, para hacer ese tipo de estilo de puzzle, hay que tener muy buena resolución y muy buena calidad la imagen que queremos compartir. Exactamente. Bueno, Cata ahí nos confirma de que era una nueva cuenta en Facebook. Las cuentas en Facebook que mejor se administran, obviamente, hace un tiempo hubo como un cambio, que antes uno hacía como un fanpage, ahora como que se hacen las cuentas para empresas. Entonces como que hay que buscar bien el perfil al que uno está creando, no sé si a eso te refieres, pero ahí tú puedes generar un mejor feedback, quizás que antes tenías una cuenta artista y ahora quieres tener una cuenta de comercio para vender un producto. Entonces quizás eso hay que ir enfocándose para ir modificando bien nuestra cuenta. Claro. Vamos a seguir, Katherine. En los ejemplos siguientes que tenemos son, por ejemplo, el primero corresponde a un lo que vendría a ser un fanpage, pero es un perfil empresa, que es de WOM. Y acá tenemos que ver fíjense y recuerden mucho la imagen icono, la imagen de perfil y la imagen de cabecera, que es el banner. Si se dan cuenta, ambos tienen como muchas relevancias porque están en teoría están generando el mismo elemento. Es la publicidad, es una publicidad. Y además comparte los mismos tipos de colores. En la tercera, que es la segunda imagen que te está lámina, es lo que es el banner y es lo que es las publicaciones en teoría acordes y que unifican el mismo elemento que viene siendo un fanpage, un perfil de una cuenta en YouTube, que es la cuenta, por ejemplo, que tenemos acá de PlayStation. Claro. Pues tenemos. ¿Ibas a decir algo? Sí, es que iba a responderle, bueno, ahí Braulio está diciendo que varias personas pueden administrar una fanpage, es verdad. Claro. Si quieren dejar a más personas. Claro, nosotros, por ejemplo, también nos separamos varias redes, uno puede tener distintas fanpages, pero de nuevo, hay que saber a quién está entregando el contenido, hay que saber no mezclarse, muchas veces uno está con su cuenta personal y le va a dar clic a algo que te gusta y quizás no va con la línea de tu marca. Y finalmente eso va a generar un desorden en lo que tú estás entregando. Continúa, por favor. Ya. Seguimos en la siguiente lámina, que es dimensiona el contenido.
esto tiene relación con lo que le hacía mención y lo que les comentaba, por ejemplo, cuando queremos realizar un estilo puzzle, que dice, el tamaño de tu logotipo, la resolución y otros parámetros deben cumplir con los requisitos de cualquier plataforma de redes sociales. Un logotipo de cierto tamaño puede verse bien en Facebook, pero se verá comprimido, estirado en Instagram y otras plataformas. Es lo mismo que les decía recién. Todas las plataformas tienen dimensiones y tamaños distintos. Por ejemplo, con una amiga que ella está haciendo su pyme, estaba haciendo los mejores resultados, como ella no sabiendo nada de diseño, pero tenía como a 300 dpi, con máxima calidad y hecho de vectores, desde cero su logo, pero aún así en Instagram le quedaba, le bajaba la resolución. Porque Instagram, solamente para su imagen, que es la foto perfil, tiene un prototipo. Lo mismo para la cantidad y la calidad de imagen que van en el feed, que van dentro. Facebook también baja la calidad. El tamaño de la imagen icono tiene unas medidas específicas. En Twitter también, la imagen icono va, y en la imagen de banner va en tamaño específico. Hay que ir adecuándose y teniendo, por lo general, si ya tienen su logo, su imagen lista, que sean en buena calidad, pero hay que ir adecuándola correctamente a distintos tipos de redes sociales. Recuerden que no podemos avanzar, o sea, no podemos generar dos o tres al máximo de perfiles de nuestra empresa en distintas redes sociales. Para lo mismo, porque lo mismo que decía Priscila, que mucho abarca, poco aprieta. En la imagen siguiente, la lámina siguiente, tenemos los ejemplos de lo que hablábamos cuando revisábamos el ejemplo reciente de WOM en Facebook. Y a través de imágenes nos va pidiendo tamaños específicos para que nos quede adecuadamente. La idea es que se respete todo si estamos ingresando un texto, si estamos vendiendo algo, haciendo publicidad o enfocando algo, que todo tenga relación entre sí. Y que todos los logos queden... Un helado para mi gusto. ¿Cosa? Sé quién habló. Continúa. Lo que les comentaba, que más que todo que hay que tener cuidado y respetar el tipo de tamaño, si no va a ser un trabajo perdido y vamos a estar pasando rabia que no nos suba una imagen de máxima calidad, siempre porque no solo no está dentro de los parámetros de las mismas redes sociales. Lo mismo el siguiente ejemplo que tiene que ver con las imágenes en YouTube. Mira, Alejandra, disculpa, nos pregunta si podemos ponerlo un poco más grande. Vamos a mandarle este contenido ya, así que no se preocupen. Sí, les vamos a mandar, sí, para que revisen así con atención. Y después, si ya se les mandó el material y siguen teniendo dudas, nos consulten y no hay ningún problema. Y si hay algo de acá que no entienden, avísenos nomás y nosotros... Consúltenos nomás por mientras y yo interrumpo acá a ti y nos va a responder. Y luego tenemos el claro ejemplo de lo que es Instagram y lo que tenemos en Twitter, lo mismo que les decía recién, lo mismo que hablábamos, por ejemplo, en la imagen general de un feed de Instagram, que hoy en día es una de las plataformas que más utiliza y que más se comercializa y donde está la mayoría de las pymes. ¿Ya? Pero, lo mismo ahí, el tamaño de la imagen, el tamaño de imagen de perfil, el tamaño de imagen que pueden tener a través del mismo feed, y lo mismo ocurre en Twitter. Y esto nos llama mucho también a crear distinto contenido, porque lo que hablábamos, quizás tenemos ya nuestra manual de normas, entonces ya tenemos nuestros colores, ya sabemos cómo crear nuestro diseño para que tenga todo unificado, para que cuando veamos una publicación en Facebook, en Instagram y en Twitter de nuestra marca sean todas similares y sepamos reconocerlas, pero también pasa mucho de que, bueno, ahora Facebook está utilizando más la gráfica cuadrada, pero antes utilizaba la gráfica tipo afiche, que era más larga, entonces cuando querías publicitar el mismo afiche en Instagram, no podías hacerlo, tenías que hacerlo mediante story, pero el story no podías solamente compartir, no podías compartirlo, o podías como mandarlo directamente, pero no publicitarlo en tus stories. Entonces finalmente generaba mucho altercado. Entonces mejor tener, muchas veces lo que se hace es que se genera una gráfica para esta red y se genera otra gráfica para esta otra red con otras proporciones, con otras dimensiones. Y bueno, siempre está la posibilidad que las redes nos bajan la calidad cuando son muy pesadas, de repente queremos subir una foto Full HD 4K que tenemos por ahí, que
mandamos a alguien por el Messenger y baja totalmente. ¿Continuamos? Sí. Seguimos en Simplifica tu logo, que acá tenemos un claro ejemplo. El primero es como todos partimos. Todos partimos metiéndole, métele diseño, métele detalle, porque son cosas que nos van a parecer atractivas a nosotros, pero no sabemos cuál es lo que lleva y qué es lo que se vende a más rápido. Tengan en cuenta que a la hora de simplificar su logo, la idea es que sea lo más simple posible. Ejemplo, la misma imagen de, no sé, de la misma marca que hemos visto, WOM, Spotify, YouTube, Instagram, porque así también es más fácil de reconocerlas. Después vamos a ver un icono y automáticamente vamos a reconocer a qué pertenece cada imagen. ¿Ya? No es que podríamos decir, oh, qué floja la tercera imagen, que es como un a mano alzada, una firma. Pero créanme que esa imagen tiene mucho más peso, más, porque es más limpia y más simple que la primera. Y va a ser más recordada que la primera. Porque de la primera hay mucho nicho. ¿Ya? Siempre hagan el ejercicio, bueno, nosotros en diseño siempre nos hacen el ejercicio del tema de la impresión. Ya uno muchas veces como que tiene su gráfica, acá yo la estoy viendo en una pantalla grande y se ven bien todas. Yo diría, ay, están bonitas las tres, podríamos utilizarlas. Pero siempre hagan el ejercicio mental de pensar que lo están imprimiendo en una gigantografía que va a estar la costanera, en una gigantografía gigante, claro, enorme, y también hagan en cuenta que va a estar acá, en este lápiz. Y ahí no se va a ver. Y acá no se va a ver, porque vamos a tener todos estos pequeños gráficos, estos pequeños cositos decorativos, que nos parece bonito porque se ve grande acá, pero si lo reducimos al mínimo tamaño, no se va a ver, no se va a reconocer. Muchas veces las impresiones no salen muy nítidas cuando son muy pequeñas, entonces de repente nos va a aparecer un manchón casi. Y eso, bueno, sobre todo cuando uno trabaja desde lo manual o cuando trabaja como mini empresa, no vas a tener una producción de 500.000 impresiones. Entonces finalmente vas a tener, quizás va a ser tu timbre, lo vas a hacer manual, que se puede hacer con la gomita, no sé, puedes hacerlo para ir marcando tu bolsita o para ir marcando tu emprendimiento, pero si no alcanzas ese nivel de resolución, finalmente va a tener como un manchón, y eso no es muy bueno. Claro. ¿Seguimos? Después continuamos con, que vendría siendo nuestro cuarto punto, que es el realza tu perfil. Lo mismo que hablábamos recién del ejemplo de WOM, que es a través de la misma plataforma de Facebook, que tiene que ver con realzar la imagen del perfil y la imagen del banner, y que ambas contengan un elemento parecido, pero siempre con el mismo tipo de imagen. Acá, por ejemplo, nosotros ya sabemos reconocer que este es un tipo de empresa de telefonía que, en teoría, se supone que abarca la mayor parte del país, o que llega a todos los rincones, por así decirlo. Y en el texto dice, la imagen de tu perfil y la imagen de video de portada son las primeras imágenes que dice algo de tu empresa. Lo mismo ocurre con el ejemplo anterior, cuando hablábamos de simplificar los logotipos, o los logos, el logotipo. ¿Por qué? Porque es lo primero que va a entrar por la vista. Recuerden que todo entra por la vista, y la primera impresión es la que queda. Después cuesta mucho como volver a buscar como, o darle otras chances a la misma empresa. Lo que me pasó a mí, por ejemplo. Con el tipo de texto que no entendía, lo descarté el tiro y preferí buscar otros lugares. ¿Ya? La siguiente lámina, dígame. Yes. También esto es importante de, bueno, acá se utiliza más en Facebook, en Instagram ya no tenemos este banner, solamente la imagen de perfil, pero por ejemplo en estas redes que sí tienen esta portada grande, muchas veces podemos utilizarlas para promocionar, ¿ya? Muchas veces si tienes una campaña o un evento que va a ser en 2 semanas que quieres que sea muy grande, rápidamente va a hacer una gráfica con tu logo para que esté ahí, entonces la gente cuando vaya y entre, al tiro lo ve. O por ejemplo, si tienes una semana de un ciber una ciberventa, un Black Friday, vas a poner ahí tu promoción, entonces es lo primero que entra, rápido. Sirve como un para ofrecer, un marketing más directo. Lo primero que carga, y también la idea es que lo mismo, repitamos y mantengamos en teoría el mismo tipo de imagen, el mismo tipo de gráfica, o incluso, no sé, si es una publicidad, o sea, si es una promoción de, o sea, un descuento,
o que se mantengan los mismos colores, porque automáticamente lo vamos a, lo vamos a relacionar con la empresa de la que estamos hablando. Efectivamente. Seguimos. Seguimos. Selecciona hashtags. Esta es una tarea que a mucha gente no le gusta, pero que es sumamente necesaria. Aquí dice, crea al menos 30 grupos de hashtags que pueden ayudar. Tres, no 30. Ya me veo creando 30 grupos. Por ejemplo, nosotros, que para atraer a las personas que estamos buscando, no sé, esta semana yo he buscado por todas partes cosméticos. Y lo que más aparece a través, llegando por una tienda, que puso, se le ocurrió hacer un hashtag que decía maquillaje Antofagasta. Yo hice clic en maquillaje Antofagasta y me aparecieron puras tiendas de maquillaje Antofagasta, y que esa era la función del hashtag que tenía por desde un comienzo. Y esto no ayudará a nosotros, no va a ayudar a conseguir, ya que la gente nos encuentre de una manera más práctica y más fácil. A veces hay personas que se le olvida el nombre de las tiendas, pero a través de los mismos hashtags vamos generando y vamos a ir abarcando más gente. O vamos a ir abriendo otras zonas de los mismos, del mismo público, que es el objetivo nuestro. Es súper importante, porque por ejemplo, uno como ser normal, corriente de la vida, cuando uno se va a subir un dibujo, o yo por ejemplo dibujo, entonces uno va a subir un dibujo y pone ya, dibujo, hashtag imagen, hashtag colores. Pero hay, todas las redes tienen hashtags que van como por semanas teniendo el ranking más alto. Es por eso que cuando de repente ves una imagen que tiene muchos seguidores y de repente ves uno hashtag que dices, pero oye, pero esto no pega, no nada. O sea, es una imagen de un mar y ponen, no sé, hashtag amor, o hashtag pareja, o hashtag esto, es porque en ese instante que ellos publicaron eso, el hashtag que más está teniendo éxito en la red en ese instante. Claro. Entonces, quiere decir que más gente se está metiendo y tu hashtag en tu publicidad, más gente lo va a ver, quizás no tiene relación con lo que está publicitando, pero sirve para comenzar. Ya una vez que ya tienes listo como tu público, ya sabes que solamente quieres que te sigan o te vean gente que está interesada en tu contenido, ya comienzas a segmentar mejor tu hashtag y a ponerlo de acuerdo a lo que estás promocionando, finalmente. De es un dato súper importante. Sí, es súper importante, porque es lo mismo, pues, si estamos en Twitter, los trending topics tienen que ver con el mismo movimiento que está teniendo el hashtag, y es la palabra más repetitiva que se está haciendo. Por ejemplo, a diferencia de en Instagram, que el mismo hashtag que vamos a utilizar cuando ingresamos a él, las primeras imágenes son las que más movimiento tienen, más alcance logran, porque es la que la gente, las primeras que va a ver. ¿O no se va a ir al final a buscar las últimas? No, va a hacerla como toda la rápida. Lo mismo que hablábamos del tipo de texto y la primera impresión que nos va. Y es necesario mantener el tema, perdón, de los hashtags más como más activos. Aunque no nos guste, no importa. Y funciona, y nos va a funcionar mucho más si las cuentas, por ejemplo, si estamos comenzando en una cuenta en Instagram y la cuenta es pública. Nosotros entendemos que muchas veces las tiendas o los emprendedores pequeñitos que están recién comenzando les ponen candado a las cuentas por un tema de filtro, es súper entendible, pero también esto nos va a cerrar a cierto público nomás, y la idea es que empecemos a comenzar a expandirnos dentro de todo. Y acá en la gráfica siguiente, que hablamos de los tips a utilizar de hashtag, tiene que ver con lo mismo, con el mantenimiento, perdón, con ofrecer y abarcar y irnos, llevarnos a otro tipo público, quizás a otros países, a otras regiones, no sé. Pero esto nos va a abrir horizontes y aquí vamos a llegar a lugares que nunca habíamos pensado, de hecho, que es la idea. En los algoritmos es algo súper, que nosotros, por lo general, nosotros personalmente tenemos como una teoría que nosotros a veces hablamos, no sé si les ha pasado, que nosotros a veces hablamos, no sé, que nosotros la otra vez ustedes estaban hablando de unos armazones de espalda, y después le apareció por la eternidad el tema de la publicidad de armazones de espalda. Eso, bueno, porque nos espían un poquito, claro, no lo sabemos. Tiene que ver con el mismo algoritmo, de repente como que los celulares son más inteligentes que todos nosotros, y por lo general van a escuchar o van a estar atentos a las cosas que nosotros estamos haciendo.
a mí me pasa, a mí me pasa siempre, a ustedes por lo general, igual les debe pasar siempre, que tienen que ver, y con lo que andamos buscando, es lo que nos va a salir pero por infinidad. Así como, no encontrar información, bueno, ahora te vas a aburrir de información de tanto de este mismo tipo, y mismo tema del público, y va a pasar en todas las plataformas, en todas las redes sociales, por manera, aunque sea distinta, bueno, ¿ya? A mí, por ejemplo, a mí en Instagram ahora me sale a cada rato tiendas de que venden maquillaje, por ejemplo. Claro. Y bueno, ahora, esto tiene su lógica, sí, muy, muy, muy estudiada, muy estudiada. Si ustedes quieren poder manejar bien los algoritmos, les invito a todos a buscar, porque cambian constantemente, y esto lo hace, bueno, cada plataforma lo hace. Facebook, claro, por ejemplo, Facebook e Instagram, los últimos cambios que hicieron, así hablándolo desde lo macro, es que ellos quisieron de que tú como visitante puedas ver las publicaciones primero de la gente con las que más hablas. Entonces, si por ejemplo, con las que más mandas mensaje en el inbox internos, esos van a ser los primeros que se te van. Entonces, finalmente, ellos utilizan este algoritmo para filtrar, finalmente. Entonces, con tan en constante cambio, ¿dónde lo visualizan? Pueden googlearlo, le aparece, busquen algoritmo de Facebook, algoritmo de Instagram, y busquen el más actualizado, el que ustedes necesitan para su red, y les sale así como cuáles son, hay muchos que son por horario, hay muchas redes que tienen como horarios de peak para subir. En general se dice que en teoría los mejores horarios para utilizar, colgándome lo que estás diciendo tú, los horarios mejores para utilizar, no sé, subir publicaciones en Facebook y en Instagram, en Facebook es, no sé, a las 12 del día, a las 8 de la mañana, a las 12 del día o a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque eso la gente tiene espacios más para ver las redes sociales. En Instagram, a las 9 de la noche, como que toda, si se fijan, la mayor cantidad como de publicidades, de conciertos, de show, de concurso, o los concursos, o los mismos lives a las 7, las 8, 9, 3, ¿no? 7, 8, 9, que es la hora que ya como estás más desocupado, como que entras a acostarte, a tomar tecito, estás revisando, como que son las horas que más se satura también la red, y lo vemos, ¿no? También con BTR. Claro, siempre, siempre, no importa cuándo digas eso, siempre. A la diferencia, por ejemplo, no sé, en Twitter tiene lo que menciona acá, que dice el punto, se desarrollan dos alternativas para la definición de los tweets que muestra el timeline, mientras estuvo ausente y mejores tweets primero. Que también va a depender de la interacción que mantengan los tweets y a cuánta gente abarcó y cuánto llegó. Lo mismo, el tema de Instagram es súper necesario y es súper importante porque para mantener ustedes que van a comenzar empresas nuevas, van a empezar pymes nuevas, por lo general, si ustedes le dicen a sus amigos, compartan, que no se queden allí, que no se queden en darle like a mi última publicación porque estoy participando en un concurso o porque estoy vendiendo algo, que le comenten, que compartan, que hablen. Es súper importante toda la interacción, sí. Claro, desde me gusta, claro. Rápido y más arriba del mismo feed, o sea, como del inicio, vamos a tener las mismas publicaciones y más gente va a marcar. Porque de hecho, el guardar publicaciones también tiene una repercusión muy grande con tu perfil. Claro. Oigan, entonces, si es que uno, por ejemplo, clásico que hace algún concurso con algún premio, quien le pone like, entonces sería mejor póngale like, hágale un comentario y comparta la publicación, como que por eso, aprovechar. Sí, por eso se hace mucho esta publicidad, es cuando hacen algún concurso y dice, ya, tú vas a participar en este concurso, pero tienes que compartirlo. Compártelo una vez, etiqueta 5 amigos y dale me gusta y follow a la página. Todo esto, estas acciones van a hacer de que tu publicidad comience a crecer y para ti va a llegar a otro público, porque la persona que ya le dio me gusta, ya le dio me gusta. Pero esa persona que le dio me gusta te compartió y otras 5 personas te siguieron, van a comenzar a aparecerle a las personas con las que esas 5 personas hablan, les van a comenzar a aparecer tu publicidad. Entonces van a empezar a llegar un poquito más lejos. Hay que saber utilizarla y están constantemente en cambio. Entonces hay que estar muy atentos, porque cambian casi todos los meses, muchas veces cada 2-3 meses, para ellos, para que no se repita el contenido. Entonces van constantemente alterando estos algoritmos.
Y también los algoritmos van funcionando dependiendo de la misma época y tiempo y movimientos que está teniendo cada red social, más que todo. Porque Facebook últimamente, o sea, personalmente yo no lo ocupo, gente de mi generación no lo ocupa tanto, pero sí, por ejemplo, la generación de mi mamá lo ocupa. Porque la mía. Son más de textos, son más de contar historias o de compartir, que por ejemplo algo que yo puedo ir y compartir en Instagram me va a durar 24 horas. Es que tienen que tomar en cuenta que recuerden esta base, que uno dice, oh, todas las plataformas son distintas, pero en parte todos sabemos que Facebook e Instagram son del mismo dueño. Claro. Entonces finalmente el mismo dueño no va a tener dos plataformas iguales, no les sirve tener dos plataformas que hacen lo mismo. Entonces, ¿qué hizo acá nuestro querido creador? Que dijo, Facebook lo voy a dejar para otro público, y voy a dejar que sea un diario donde tú te enteres de lo que está pasando al vecino, a la persona que sigue, a tu amigo, qué le pasó hoy día, qué publicó por ahí. Entonces ya tiene otra visión. Y el hecho de que, por ejemplo, en Facebook hayan integrado el tema de las historias, de subir historias más allá de publicaciones, tiene que haber sido por la misma demanda de que Instagram, a través, que ellos mismos son los dueños, ellos mismos a través de las estadísticas se dieron cuenta que las historias vendían más, las 23, 24 horas vendían más y eran más rápidas y más fáciles de que la gente captara. Y además que nos dice cuántas personas han visto las publicaciones y quiénes específicamente, tiene que haber sido mucho más fuerte para que la hayan integrado en otra red social, para que la hayan compartido. Por algo eso mismo no ha llegado a Twitter, por ejemplo. Lo mismo que pasó con Snapchat. Snapchat vendía tanto el tema de las historias que Instagram lo encontró tan Los reels de TikTok. Claro, lo mismo los TikTok, que tenían que ver con un tema más rentable, y por eso se fueron aplicando esas funciones de distintas redes sociales. Tienes mira, Katy nos consulta, disculpa, Alejandra. Bueno, mira, acá, bueno, dice, consulta, mi hijo es un principiante booktuber, pero es menor de edad. ¿Cómo se puede lograr que él mantenga una cuenta sin que se la quite? No sé si YouTube como tal tiene una restricción por edad, no creo. Creo que va por... Sí, tiene 14 años. Ya. Pero, si tú eres mayor de 14 años, puedes tener una cuenta propia. Menor de 14 años, tienes 13, tiene que ser manejada por un mayor de 14. Ya. Y lo otro también, evitar tantas bajas de video, y eso se puede hacer conociendo el material que se puede subir, que no... muchas veces cuando somos tuber o algo, queremos como que nuestras grabaciones, o quizás estamos haciendo una grabación, subiéndola, pero ponemos una música bacán que nos gusta, que la tenemos pegada, y todas esas cosas que van a ir censurándose finalmente por temas de copyright, van a ir vetando nuestra cuenta. Entonces es como yayita, yayita que se va subiendo, finalmente pasa eso que terminan quitándola o bloqueando la cuenta. También el tenerla activa, tener un buen feedback, de nuevo hacerle harta publicidad. No soy especialista en realidad como de YouTube, pero creo que son como cosas que hay que tener en cuenta para cualquier cuenta. Uh-huh. ¿Seguimos, Katri? Llegamos a las herramientas. ¿Le doy yo? Bueno. Ya. Bueno, chiquillos, acá ya estamos en la última parte porque la hora pasa volando, pero un poquito de herramientas. Herramientas hay un montón que podemos utilizar, ya tanto de pago como gratuitas. Y es cosa de buscar, ver review. Cuáles nos sirve mejor, cuál se nos adapta mejor para nuestro sistema operativo del celular, para nuestra instancia, para nuestras horas. Hay aplicaciones que son muy complejas, que quizás no tenemos el tiempo para estar ahí metido, revisando tanto. Hay que buscar cuál se adapta mejor para nosotros, ¿ya? Y entre esas, bueno, acá tenemos unos ejemplos de algunas que les pueden servir, pero pueden buscar otras tantas desde la App Store o en Google. Acá, por ejemplo, tenemos Ninjalytics, que analiza cuentas como un ninja. En realidad es esto que va teniendo todo esto de análisis de datos, como que tu publicidad, que se está viendo más, se está viendo menos, cuál está sirviendo, cuál no pegó, entonces ya finalmente no vas a repetir esa misma estrategia comunicacional. Luego tenemos remove.bg,
Estas son algunas páginas que nos ayudan a, en este caso, dice que remueve cualquier imagen en segundo. Entonces esto es como un poquito que podríamos hacer con un, si tenemos más conocimiento, con un Photoshop o con un Lightroom, que podemos editar nuestras fotografías. Si no, siempre pueden utilizar páginas que son de imágenes gratuitas sin licencia, así como también hay páginas de música sin licencia, con licencia gratuita, disculpen, que podemos buscar y así nos evitamos todos los problemas del universo para que no nos bloquee. Luego tenemos Snapseed, que mejora la calidad de tu foto de manera fácil. Supongo que tiene que tener alguna inteligencia que nos ayuda a mejorar la foto. Eso también lo hace un poco, no tan satisfactorio, pero una aplicación de celular que se llama Remini, que lo que supuestamente hace es restaurar como la fotografía, pero lo hacen mediante inteligencia artificial. Entonces utilizan, si tienes una imagen de una persona sonriendo media borrosa, utilizan como varias otras personas con rasgos similares y empiezan a robar todas las facciones de esa persona para armar una imagen fiel. Obviamente queda como, quedan similares, pero creo que hay que saber hasta dónde utilizarla. Luego tenemos vid.io, que edita tus videos para redes sociales de forma rápida. Esto también hay muchas aplicaciones que también son gratuitas. Si a ustedes les gusta más trabajar desde el celular o del iPad o de la tablet, hay algunas que son tan hechas para esas plataformas y nos ayudan a hacer videos más entretenidos, ponerles imágenes, ponerles música, cortarlo, ahí hacer unas ediciones. También hay otras, si ya son más profesionales, podemos utilizar otras plataformas que sean de los de Adobe o el, ¿cómo se llama el que ocupa el Roberto? No me acuerdo, Video Studio, no me acuerdo. Bueno, y final, Spacegram, escribe los captions de tus posts en Instagram con espacio. Escribe los captions de tus posts. Ay, acá me dejo pegado. Bueno, en realidad son como plataformas que nos ayudan a poder potenciar mejor nuestras redes. Hay otras tantas herramientas que, por ejemplo, como decían por ahí, hay unas que hacen estos con una fotografía, suben una fotografía y ya inmediatamente nos crean 9 imágenes para subir de una en una en nuestro Instagram y nos queda todo unificado. Hay otras que nos ayudan con los colores, ayudarse de estas cosas. Es muy importante tener una guía. Mira, ahí Braulio nos ayuda. El caption de Instagram es solo un párrafo y no permite agregar un salto de párrafo. Ah, ya. Ahí, muy bien. Muchas gracias, Braulio. Me quedé media corta. Y bueno, finalmente ya llegamos a nuestro final. Es importante tener una fuerte presencia en Internet, porque nos ayuda obviamente a crear más oportunidades, más conciencia de la marca, y no solo vender el producto, no solo quedarnos en el producto. Hay muchas personas ahora con el tema de la cuarentena que se está utilizando más el envío a casa, que todos están haciendo lo mismo y todos sabemos que el servicio de envío no es el mejor, que no nos llegan los tiempos mejores. Entonces hay personas que están agregando un factor extra a sus productos. Por ejemplo, yo encargué unos maquillajes hace unos meses y me llegaron así con una cartita escrita que decía personalmente para mí, que me viera muy bien, que tuviera un buen día, algunas dulces, como cosas súper sencillas que nos ayudan a mejorar finalmente esta relación con nuestro cliente. Y tú dices, escúchame, me trataron bacán, se demoró en llegar, pero me gustó el servicio, le pusieron caleta de empeño, cariño, entonces sí voy a volver a comprar ahí. Por eso, por la atención, la gente por lo general vuelve. Claro. En la cama. Eso es importante, hoy en día hay de todo en las redes. Si uno quiere ayudar, la gente vuelve por cómo nos atiende, sobre todo en tiempos en los que nos encontramos ahora. Nosotros, por lo general, en estos tiempos vamos a entender si una empresa se va a atrasar o no se va a atrasar con un envío, con la llegada de un envío o la creación de algo, o que vamos a entender que un envío va a salir más caro que meses atrás, menos mi último caso, pero vamos a eso, que el depende de la demanda también en la que nos estamos encontrando. Ahora se están regulando en teoría un poquito más las cosas, pero hubo un momento que se atrasaban más de un mes, en mismas compras que se hacían acá en Chile,
Entonces, por ejemplo, yo sigo una publicación ahí en TikTok, una chica que tiene su emprendimiento de maquillaje, envía maquillaje y todo el tema, pero ella, claro, el TikTok no lo ocupa tanto para potenciar como el producto en sí, como que no pone producto, porque obviamente son videos cortitos, entonces no pone producto, se vende a 1500, no. Lo que hizo es que potenciaba su red con TikTok, porque era para jóvenes, mediante como la producción que ella tenía. Entonces comenzó a hacer videos grabados de cómo ella hacía el empaque, de cómo ella preparaba los pedidos, de cómo, entonces eso como que tú dices, oye, qué bonito eso, como que sé que lo está haciendo con cariño, sé que hay un proceso, un trabajo detrás. Entonces finalmente eso es utilizar bien una red, ya que quizás no era para vender, no te va a focalizar para vender, pero la persona que lo vio, le gustó, va a entrar, va a buscar el link de Instagram o de Facebook, de donde tenga la página, y va a ir para allá a hablarle. Entonces, finalmente, esos son buenos ligamentos de redes, no tener como lo mismo en tres redes distintas, porque finalmente no nos va a servir, va a saturar, y vamos a terminar más cansados nosotros, trabajando tantas horas. Y recuerden también el tema de la respuesta, muchas veces... satura ese tema de como de respuesta automática y respondiendo a todo lo mismo, entonces la gente como que se aburre, ya sabéis que no te vieron el comentario, el mensaje. Todas esas cositas van creando nuestra imagen en las redes sociales. Y bueno, chiquillos, ya llegamos al final de nuestra charla, como siempre se nos pasó la hora. ¿Consultas ahora? Nosotros vamos a enviar, recuerden, esto se sube a YouTube. Siempre estamos como con una semana de retraso porque hay que editar y todo el tema. Pero yo creo que ya para la otra semana esto está subido y les voy a mandar mañana viernes les voy a mandar las fuentes para que puedan revisar más contenido con más profundidad y también el tema de las imágenes, de las proporciones de las imágenes, para que tengan todo ese contenido ustedes y puedan trabajarlo mejor.